I hi ha més vies, cada volta hi ha més afectats que trien la medicina tradicional xinesa com a via de solució per als seus mal de caps. Doctora, com ens pot ajudar l'acupuntura si patim de migranya? Bueno, nos ayuda desde dos puntos de vista. El primer efecto es inmediato, porque produce un efecto analgésico que está comprobado. Se libera una serie de sustancias que se llaman neurotransmisores, que controlan el dolor y producen una relajación. Y después también ayuda de un efecto, lo que llamamos diferido. Es decir, ¿qué quiere decir? El efecto diferido es el efecto que llamamos a largo plazo. Antes de pinchar, lo que hay que hacer es una buena valoración, porque no se trata de poner agujas, porque sí. Primero se valora el estado de salud de la paciente desde el punto de vista pues convencional. Queremos saber si realmente no hay nada detrás de su dolor de cabeza que pueda estar interfiriendo. Una vez descartado esto, tanto si la paciente venga por parte del urólogo como por nuestra propia valoración clínica, estudiamos el estado de salud. Y de acuerdo al estado de salud, pinchamos unas o tres agujas. En el cas de l'acupuntura se sol necessitar una mitja de 10 sessions, tot i que cada organisme respon d'una manera personal. Es parla d'una efectivitat de vora un 80%. Fa mal, porque yo creo que encara hay gente que tiene un poco de por, ¿no? Sí, hay mucha gente que viene con miedo, pero enseguida se dan cuenta de que no hace daño. De hecho, cuando acupunturamos, lo que hacemos es pasamos rápidamente la dermis, que es donde se encuentran los receptores del dolor, y la gente apenas nota sensación de molestia o dolor.